Estamos en estas escaleras históricas. Escaleras para subir a la parroquia. Subió por esta escalera la princesa Isabel cuando vino a contraer bodas con el rey Manuel el Afortunado. Y vino con la princesa Isabel su madre Isabel, Isabel la Católica, y el rey Fernando. Vinieron aquí a Valencia de Alcántara a esta boda de su hija en esta iglesia de Nuestra Señora de Rocamadour. Y por aquí, lamiendo las poderosas paredes de la fortaleza y del castillo, nos vamos a ella, a la iglesia. Y nos detenemos un momento en los juegos de piedra de su fachada. Y entramos enseguida para colgarnos 1763 de las tracerías originales de una techumbre gótica en que son bellas como las palmas de un abanico todas y cada una de sus líneas. Arriba, en el centro, una piedra angular. Nos dice que la piedra angular es Cristo, este Cristo, Dios mío. Este Cristo impresionante de Alonso de Berruguete. Un Cristo ejemplar. ¿Acaso el Cristo más bellamente estremecido que salió de las manos del gran imaginero castellano? Toda la sangre es sangre de verdad, Dios mío. Todos los huesos son huesos de verdad, Dios mío. Y esas rodillas así de descarnadas y dolorosas. Y esa sangre que le rueda hacia abajo, por debajo del faldellín. Y ese amoratado costado. Y esa sangre casi ennegrecida al borde de la herida del corazón. Y es de verdad, de terrible verdad, el doloroso abatimiento de su cabeza. Y ahora, amigos, joya entre las joyas. Y ahí la tabla del divino Morales que se llama la Virgen con los dos santos Juanes. Miradla bien, está llena de piadosa picardía. El viejo Juan, el Bautista, señala con el dedo al Cordero de Dios que está al pie. El joven Juan, el evangelista, pone en manos del niño un libro del Evangelio. El niño escribe, le firma el Evangelio a Juan, o le revela a Juan que al principio era solo la palabra. Y la Virgen sostiene una pluma más, quizás para saber qué tenía que hacer con la mano que le había quedado libre.
y al fondo, en el presbiterio de nuestra misa, ella, la Virgen de Rocamadour. Más de 70 peregrinos de Valencia de Alcántara han peregrinado estos días al Rocamadour original, en tierras francesas, cercanas a Toulouse. Les han impuesto el esportel que os enseñaremos más tarde. Por ahora, junto a la Virgen de Rocamadour, hacemos la Eucaristía de este achicharrado domingo de julio. Hermanos, hoy en el Evangelio escucharemos estas palabras de Jesús a sus discípulos. Venid a un sitio tranquilo a descansar un poco. Palabras que resuenan hoy como dichas también a nosotros. Todos necesitamos de este descanso para reencontrarnos con nosotros mismos y con Jesucristo. Pidámoslo al iniciar esta celebración. Que sea un momento de descanso, de abrirnos confiadamente a la palabra de Jesucristo, a su presencia amorosa en nosotros. Hagámoslo con unos segundos de silencio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desde este rincón extremeño, de los más occidentales de España, os saludamos con las palabras de San Pablo que escucharemos después. Paz a vosotros los de lejos, paz también a vosotros los de cerca. Paz a los de lejos, emigrantes extremeños, enfermos y ancianos en hospitales, residencias o en vuestras casas. Paz a los de cerca, a vosotros, vecinos portugueses, a vosotros, enfermos y ancianos de la comunidad, que por el peso de los años o la enfermedad ya no podéis subir las escalinatas de este templo. La paz y el amor de Jesucristo, nuestro guía y pastor,
esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Y ahora, con sinceridad, con humildad, también con fe y confianza, para que la misa sea lo que nos han dicho, un ratito de descanso, de alivio con Cristo en medio del calor, pidamos el perdón de Dios para todos nosotros y para todos los hombres. Perdone vuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre, con el Gloria. Propicio con tus hijos, Señor. Multiplica sobre nosotros los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Y te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura se nos dice: solo Dios puede ponerse delante del hombre. Solo Él puede ser nuestro pastor. Seguir a cualquier otro es abandonarse y descarriar. En la segunda, Jesús ha muerto por todos y para que todos seamos
un solo pueblo solidario. Él es nuestra paz. En el Evangelio, Jesús, que no se define precisamente como un asceta al estilo de Juan el Bautista, llama a sus discípulos a descansar un poco, porque en la vida hay tiempo para hablar y para callar, para trabajar y descansar. Lectura del profeta Jeremías. Ah, de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por eso, así dice el Señor Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis, pues yo os tomaré cuenta por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastorearán, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En su día se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre, el Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca a los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz. Paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra de Dios. Por tu palabra, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Por tu palabra, los hombres. Por tu palabra, los hombres. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo:
Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. José Manuel, párroco de San Antonio, acaba de proclamarnos la palabra del Evangelio, que será comentada en estos momentos por Jesús Martín, párroco de Santa María de Rocamadour, esta parroquia de Valencia de Alcántara, desde donde, amigos, os estamos transmitiendo esta mañana la Eucaristía del domingo 16 durante el año. Hermanos, cuando después de aquellas grandes celebraciones, Pascua, Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus Christi, iniciábamos los domingos de este tiempo ordinario, se nos invitaba a que en ellos acompañásemos a Jesús en ese su caminar por pueblos y ciudades, por valles y montañas, en el lago y en el desierto. ¿Con qué intención? Caminar con Él para conocerle más, amarlo y seguirlo con más fidelidad, y así hacer realidad en cada uno de nosotros y a nuestro alrededor su deseo, su pretensión de siempre, el reino de Dios. Un domingo más con Jesús. El domingo pasado, como a los apóstoles, también a nosotros nos envió a predicar, sanar enfermos, luchar contra el mal. Hoy también, como a los apóstoles, Jesús nos dice: ahora venid a un sitio tranquilo a descansar un poco. Qué maestro sabio y humano y comprensivo es Jesús. Dulce invitación la de este y la de cada domingo, cuando nos invita a la celebración de la Eucaristía, a la misa. Y así la debíamos de entender y vivir los cristianos. Hermanos, pero para ello es preciso convencernos que quien convoca, llama e invita es el mismo Jesús, el mismo que dijo y sigue diciendo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. El que se llamó a sí mismo el buen pastor. Qué bonitamente nos lo ha dicho el salmista. Nos garantiza que con él nada nos puede faltar, que en fuentes tranquilas repara nuestras fuerzas, que nos alimenta en su mesa. Y todo, como termina diciendo el Salmo, aquí, habitando en la casa del Señor. Sabemos que para muchos cristianos la misa es esa refrescante realidad. Y, hermanos, no puedo callármelo, también la misa vivida a través de las pantallas de la televisión. Vosotros, enfermos y ancianos, nos lo estáis diciendo continuamente a los sacerdotes. Estamos deseando que llegue esa hora del domingo para gozar de ese ratito de descanso, de paz. Se nos olvidan las penas, decís, los dolores, la soledad. Se lo escuchaba cada vez que iba a verla a mi madre, fallecida hace pocos meses. Estoy deseando, me decía, que llegue el domingo. Me levanto, enchufo la tele y paso un ratito feliz oyendo la misa. Hermanos, pero si nos quedásemos solo con eso, con esta faceta de la misa, esta cosa tan grande y hermosa quedaría muy empobrecida, más aún, la mancharíamos de egoísmo. No olvidemos, como hemos escuchado en el Evangelio, que Jesús invitaba a sus apóstoles a descansar en un sitio tranquilo, pero era cuando ellos venían de predicar y para enviarlos nuevamente a la predicación, a la misión. En su descanso se relajaban con Jesús, reflexionando, evaluando su trabajo, proyectando con Jesús,
hacia los demás. Es, hermanos, lo que hemos pedido cuando hemos iniciado la celebración de este domingo. Con Jesús ellos se encendían en fe, esperanza y caridad. Y es lo que le hemos pedido nosotros, que también al celebrar la Eucaristía nos encendamos así en fe, esperanza y caridad. Aquí, en la Eucaristía con Jesús, como en todo sacramento, nosotros expresamos y nos fortalecemos en esa fe, en esa esperanza, en esa caridad, que tan necesarias que tengamos nosotros, los cristianos, en el mundo de hoy, para ser, como decía el tan llorado Martín Descalzo, para ser descaradamente cristianos, que es lo que hace falta ser en el mundo de hoy. O como nos dice el Papa continuamente, para ser constructores de la paz, del amor, de la unidad, que es tan necesario que también nosotros los cristianos trabajemos en ello. Pero eso solamente se logra, como nos ha dicho también el apóstol San Pablo, estando en Cristo Jesús. Si estamos con Cristo Jesús, entonces nosotros seremos capaces de trabajar por esa paz y esa unidad tan bombardeadas hoy y al mismo tiempo tan buscada, tan deseada y tan necesitada. Si estáis con Jesús, tendréis paz vosotros los esposos. Con Jesús se entenderían los políticos en la diversidad de los partidos. Se borrarían en el mundo las diferencias que engendran las razas y los colores. Podría haber convivencia entre nativos e inmigrantes, entre payos y gitanos. Con Jesús, laicos y sacerdotes, seríamos capaces de formar comunidad y nuestras comunidades serían más vivas y más efectivas, porque una comunidad no se debilita por los pecados, sino que se debilita por la ausencia de Jesús. Una comunidad marcha unida cuando está Jesús en medio. Una comunidad convence y llena cuando es la comunidad de Jesús. Una comunidad vive cuando vive de Jesús. Jesús tiene que estar en el medio de la comunidad. Mirad cómo nos lo proclama esa piedra que tenemos aquí, donde dice Jesús es la piedra angular. Jesús tiene que ser el centro de nuestros corazones si queremos que la comunidad sea viva. Y si seguimos con Jesús, los orientales y occidentales formaríamos una humanidad, desaparecerían odios, recelos y nacería lo que nos ha dicho también el apóstol San Pablo, el hombre nuevo y la nueva humanidad. Vivamos pues, hermanos, en las Eucaristías esa presencia de Jesús, esa presencia que ya vivieron María con sus apóstoles. Así dedicamos a ella un recuerdo. Sabéis que en nuestra comunidad a María se le honra con la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación, de Santa María de Rocamadour y también de la Santísima Virgen de los Remedios, que tres advocaciones más expresivas, indicándonos con ello que nuestra vida tiene que ser como la de María, tiene que ser encarnando en nosotros a Jesús con una fe, con una fortaleza como la de la roca. Así lo vemos donde está sentado este templo de roca Amador, y que al mismo tiempo nosotros tenemos que, lo mismo que acudimos a María a ser para que ella sea nuestro remedio, si los cristianos somos cristianos con Jesús, también nosotros iríamos como remedio por la vida a tantas necesidades de aquellos que esperan y de aquellos que creen en nosotros. Termino pues, hermanos, con las mismas palabras de San Pablo con las que iniciamos esta celebración. En María y en Jesús, paz a vosotros los de lejos, los de cerca, paz también a vosotros los de lejos. ¿Y qué, amigos? ¿Estáis lejos? ¿Estáis cerca? Bueno, es igual. La paz es para todos. Jesús lo ha dicho. Creo en un solo Dios, Padre Engendrado, creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, que
Oremos a Dios Padre por medio de Jesús, nuestro pastor. Por el Papa, los obispos, por todos los que tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, por los gobernantes de todas las naciones, responsables principales de la promoción cultural, del desarrollo económico y de una más justa distribución de la riqueza, roguemos al Señor. Por todos los que se sienten marginados en la sociedad, sin poder apenas hacer oír su voz, roguemos al Señor. Por nosotros, miembros de la Iglesia, llamados a compartir la solicitud pastoral de Cristo, roguemos al Señor. Padre Dios, escucha nuestras oraciones, concédenos tu gracia, tu ayuda y tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, mientras se hacen las ofrendas, allá van las jotas de las ofrendas, la música del pueblo puesta al servicio de la fe y de la cultura cristianas. La comunidad en pleno ha sido la que se ha hecho presente en estos momentos de las ofrendas, amigos. Los niños de la primera comunión, los jóvenes de la fuerte confirmación, los adultos de las ofrendas y los planes parroquiales. Y esa presencia viva, dolorosa y esperanzada de los ancianos y de sus madres y cuidadoras. Las monjas, señora ministra, las monjas. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, oremos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Omnipotente Dios, que ha llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, nuestro deber y salvación, que te demos gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo entero, estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre, formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y en todo momento te alabara, por Cristo tu Hijo, a quien cantan ángeles y arcángeles, y nosotros te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, con nuestro obispo y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los aquí presentes, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la fe y en el amor, recemos la oración del Padre nuestro.
líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y ahora vosotros los de lejos, nosotros los de cerca, nos expresamos la paz y el amor. Démonos fraternalmente la paz. A los de cerca en nuestros sentimientos, que sois todos. A los de lejos en la distancia, que sois algunos. A todos desde el corazón de Cristo, la paz. Esta es la parroquia de Nuestra Señora. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Pues decía, amigos, que esta es la parroquia de Nuestra Señora de Recamador en Valencia de Alcántara, en la línea fronteriza que nos une con Portugal. A los hermanos portugueses se los había invitado particularmente a esta Eucaristía. Y alguno de sus sacerdotes manifestó deseos vehementes de estar presente en esta concelebración. Las obligaciones pastorales, la enorme carestía de clero que hay en estas latitudes, también, naturalmente, en las de nuestra Iglesia en Portugal, han impedido esta presencia. Pero lo sentimos cerca, ¿eh? Se siente, Portugal está presente. Thank you.
la unión de esta parroquia de Rocamadour con el Rocamadour original en Francia, en tierra de Toulouse, dio lugar, como os hemos dicho, a una peregrinación donde a los peregrinos de Valencia de Alcántara se les impuso el esportel, esta hermosísima medalla que es el testimonio de todos los peregrinos. Ese día la llevaron sobre el pecho gentes de Valencia de Alcántara, gentes que sobrepasaban los 80 años, gentes jóvenes de apenas 9 años en peregrinación. Qué bien aprovechado este rincón de la parroquia de Nuestra Señora de Rocamadour en Valencia de Alcántara. Estaban ahí los nichos y estaban ahí los símbolos de la pasión. Y entonces lo que se les ocurrió fue exactamente esto. Este lindísimo, este hermosísimo calvario con Juan, con María y con un Cristo crucificado fraterno, cercano, que dan sentido a la geografía de esta capilla. Jueves, amigos, día 25, festividad del patrón de España. Nos damos cita en Compostela. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédenos abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Despidámonos con el canto final. Cita en Compostela, amigos. Peregrinación otra vez del espíritu, ya que no de los pies, en muchos de nosotros. Ofrenda nacional al apóstol Santiago, patrón de España, que realizará en nombre de su padre, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia. Hasta el jueves entonces, sed felices amigos, por favor, sed felices.